503. Bioética para todos. Bioética para todos. Bioética para todos. Sean bienvenidos al mundo azul, verde, rojo y amarillo. La explosión que abarca la cuestión ética acerca de la vida. Bioética para todos. La entrevista en Bioética para todos. Bioética para todos. Listo. Buenos días a todos en este día tan caluroso, 22 de mayo, en 1670 AM, Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. Tenemos aquí a un invitado muy importante, Toño, que viene desde Italia. Sí, esto es más que importante, es un invitado de lujo en México. Tenemos el honor de recibir al doctor que además hemos de mencionar su bondad de dedicarnos en su apretada agenda esta hora para platicar con nosotros aquí en Radio Anáhuac de un tema que va a ser sumamente interesante para todo el público. Doctor Gianfranco, bienvenido. Es el doctor Gianfranco Amato, experto en ideología de género. Viene a México para un congreso en Querétaro, pero nos hizo el gran favor de venir aquí. Y su especialidad, él es fundador de un partido político en Italia, pero también es un especialista en familia y un experto en ideología de género. Entonces, abogado, nos podría... Habla aparte un perfecto español. Y aquí está también con nosotros Jorge González, el director de nuestro Radio Anáhuac, para aportar y para decirnos todo lo que ha experimentado también él con el abogado este fin de semana. Qué gusto, Marina, de verdad. Es un honor estar aquí con Toño y con Gianfranco. Gracias por invitarme y un saludo a todos los oyentes. Pregúntame. Entonces, vamos a empezar, si nos puedes explicar qué es la ideología de género, porque mucha gente todavía no está muy consciente de todo lo que es este movimiento. ¿En dónde empieza? ¿De dónde viene? Platícanos. Es una buena pregunta, porque el concepto de gender es un poco remoto para la mayoría. Yo diría desconocido por casi todos. En realidad hay mucha confusión a este regalo, porque alguien confunde el gender con la educación sexual. Alguien lo confunde con la igualdad entre mujer y hombre, y alguien lo confunde con la homosexualidad. En realidad la teoría gender no es ninguna de estas tres cosas. Y el dato paradójico es que esta confusión reina sobre todo en el así llamado mundo católico. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque el Papa Francisco intervino docenas y docenas de veces sobre este tema. Y en su libro Esta economía mata, el Papa definió el gender una bomba atómica. Textualmente. Y ahora el Papa se ha vuelto loco. ¿Qué es más peligroso y devastador de una bomba atómica? Pues yo creo que pocas cosas. No, y en su viaje en Georgia, dijo que el gender es incluso una guerra mundial contra la familia, contra el hombre, y que es más peligroso y más devastador de una guerra mundial y de una bomba atómica. El gender... En realidad es la idea de que uno no es hombre o mujer, varón o mujer, conforme a su estructura biológica anatómica, sino por cómo se siente. Y esta sensación puede cambiar en el tiempo. Tenía idea. Hace un mes la oficina de los estudiantes LGBT de la prestigiosa Universidad de Harvard emitió una guía contra la transfobia y distribuyó un folleto. En este folleto se decía que la identidad de género, gender identity, can change from day to day, puede cambiar de día en día. Y negar esta idea para la oficina es una systemic, a form of systemic violence,
es una forma de violencia sistémica. Tenemos que decir, sobre todo a los oyentes católicos, que la condena a la ideología de género hoy en día está incluida en un acto de magisterio de la Iglesia Católica. Es el punto 56 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Sí. ¿Y de dónde viene esta ideología? O sea, ¿a quién se le ocurre decir que la naturaleza se equivoca y que nos da otra cosa que no es lo que tenemos? Sí, es muy interesante porque en realidad si uno tiene una visión sobrenatural y espiritual, puede decir que es casi, entre comillas, demoníaca. Quitar la identidad al hombre, a un niño, significa matarlo espiritualmente, matar el alma, que es más peligroso que matar el cuerpo físicamente. Uno puede entender racionalmente, con la lógica, la homosexualidad. Una persona está atraída por otra persona del mismo sexo. Se puede entender. Puede aceptarlo, condenarlo, pero se entiende desde un punto de vista lógico. Pero el gender, el hecho que yo decido si soy hombre, soy mujer, hoy, mañana, es difícil de entender. A menos que hacemos tres preguntas. Primero, ¿quién da la vida? ¿Dios? No. El hombre, con la procreación artificial en laboratorio. ¿Quién quita la vida? ¿Dios? No. El hombre, con la eutanasia, cuando quiera y como quiera. Faltaba la tercera pregunta. ¿Quién crea? ¿Hombre y mujer? ¿Dios? No. El hombre con el gender. El gender cierra el círculo del Génesis. Es el punto más alto de la tentación de la manzana. El complejo de Dios. Y hay una evidencia histórica interesante. ¿Sabes cuál fue el contraataque del demonio de Satanás al cristianismo? Enseguida, en los primeros siglos. A ver, Toño. Fue la gnosis, la heresía gnóstica. Que venía de Alejandría, de un pensamiento. Sí, ¿sí? Exactamente. ¿Y sabes quién fue el hombre perfecto para los gnósticos? El andrógino. Ni hombre ni mujer. Y si se lee el evangelio gnóstico de Juan y el evangelio gnóstico de Felipe, 150 después de Cristo, te ponen, ¿cómo se dice?, escalafrío. Uh-huh. Es la teoría gender perfecta. Parece escrito hoy. Y siempre es el complejo de Dios del hombre. Seréis como Dios, seréis como Dios. Después, 2000 años, es muy peligroso. Y está llegando, a través del adoctrinamiento en los colegios. El Papa Francisco es muy, muy, muy duro a este respecto. Y a través de los documentos públicos. Ah, no se encuentra la palabra gender en ningún documento público y en ninguna ley. Por una razón muy sencilla. Gender es una palabra inglesa. Y en los países latinos, como Italia, España, México, los documentos públicos y sobre todo las leyes se escriben en el idioma de cada país. ¿Y cuál es la traducción de este concepto de gender? Identidad de género. Cada vez que se lee o se escucha esta expresión, identidad de género,
En Italia decimos, tenemos que hacer la señal de la cruz. Hay un documento muy interesante en Italia, del gobierno italiano, que dice, define de esta manera la identidad de género. Cito comillas. La identidad de género es el sentido íntimo, profundo y subjetivo de pertenecer a las categorías sociales y culturales de hombre y mujer, o sea, lo que permite a un individuo decir yo soy un hombre, yo soy una mujer, independientemente del sexo anatómico de nacimiento. Y cuidado, porque lo mismo vale por México. En el sitio de la Secretaría de Gobernación Mexicana, gov.mx, hay una pregunta interesante. ¿Qué es la identidad de género? Y contesta el gobierno. No hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos. Existen otras formas de expresarlo. Dice, cuidado, la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació y de su orientación sexual. ¡Qué barbaridad! Es el gobierno mexicano. Porque no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y todo esto se está difundiendo, sobre todo a través del material didáctico, que es muy peligroso, muy peligroso. Y otra vez, otra cosa. Y en Gran Bretaña hay una ley del 2004, Gender Certification Act, Gender Recognition Act. Y esta ley establece que un adulto puede solicitar y obtener un certificado que acredite el género que se siente en determinado momento. Y esta cosa se intentó introducir en México el año pasado. El presidente Peña Nieto propuso introducir una modifica del Código Civil, especialmente dice, para garantizar la identidad de género. Y el documento, que es muy interesante, dice, se hace la aclaración de que la emisión de una nueva acta de nacimiento por cambio de identidad de género no debe sujetarse a la condición de que la persona se realice algún procedimiento médico de reasignación de sexo, pues lo contrario se estarían violentando sus derechos. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de cambio de sexo, para el reconocimiento legal de su identidad de género. Yo soy hombre, me siento mujer, tengo derecho que me cambien el acta de nacimiento. Con tal propósito, la presente iniciativa, la iniciativa del presidente, propone la adición del artículo 136 bis al Código Civil Federal. Este artículo decía, establecía, las personas podrán solicitar la expedición de nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género previa a la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia. Como saben, por fortuna, este tentativo falló. Pero es muy peligroso. Hoy en día hay, sobre todo en los Estados Unidos, una generación se llama Gender Free Generation, donde hay todos estos adolescentes, sobre todo adolescentes, y se presta confusión, mucha confusión. El Papa Francisco, hablando con los jóvenes a Nápoles, definió la ideología de gender un error de la mente humana que crea tanta confusión. Y
todo esto se está difundiendo a través del adoctrinamiento de los jóvenes. En Europa tenemos un documento muy interesante y muy peligroso de una institución prestigiosa como la ONU, la OMS. Se llama Estándares de Educación Sexual para Europa. Y este documento divide los jóvenes en grupos de edad, de 0 a 4 años, de 4 a 6 años, de 6 a 9 años, etcétera, etcétera. Y de 0 a 4 años, en la sección sexualidad, aparte aportar información sobre, información sobre el goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo, la masturbación de primera infancia, hay esto que es más peligroso: adquirir habilidades, niños de 0 a 4 años, para tomar conciencia de la identidad de género, de 0 a 4 años. Tienes que elegir si es. Y en la sección Derechos y Sexualidad del documento de la ONU, desde 0 hasta los 4 años, aparte, desarrollar actitudes para una conciencia de sus propios derechos, liderando su propia confianza. Y aparte, desarrollar actitudes para la actitud mi cuerpo me pertenece a mí, de 0 a 4 años. Hay lo más peligroso, que es aportar información a los niños sobre el derecho de explorar la identidad de género. Esto es muy peligroso. Y tenemos... es una forma de experimentación y de manipulación educativa en los jóvenes. El Papa Francisco, el 12 de abril del 2014, dijo una cosa muy interesante. Y cito, comillas: quisiera manifestar mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Con los chicos y jóvenes no se puede experimentar. No son cobayas de laboratorio. Los horrores de la manipulación educativa que hemos vivido en las grandes dictaduras genocidas del siglo XX no han desaparecido. Conservan su actualidad bajo ropajes diversos y propuestas que, con pretensión de modernidad, fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino dictatorial del pensamiento único. Me decía hace poco más de una semana un gran educador: a veces uno no sabe si con estos proyectos, se refería a proyectos concretos de educación, manda el chico a la escuela o a un campo de reeducación. Y tenemos material didáctico como esto: Yo soy un caballo, es la historia de un camello que se siente caballo y todos lo deben aceptar como caballo. Y dice: un camello se siente caballo, un semáforo se pone azul y todas las reglas cambian, porque cada uno puede ser o convertirse en lo que quiere, porque solo así se puede ser feliz. Es educativo, es pedagógico enseñar a los niños que las reglas cambian, que el semáforo se puede poner azul, marrón, púrpura. Pero, ¿qué se enseña así que es peligroso? Que los deseos y los caprichos se pueden convertir en derechos. Y esto es muy, muy peligroso. Hay otro material didáctico devastador. Chicos y chicas, español, dice: ser chica is not. Dice: hay chicas con vulva y hay chicas con pene. Hay chicos con vulva y chicos con pene. Y en la sesión donde dice: ser chica y chico. Yo no soy chica o chico por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás.
Yo soy chica o chico porque sé que yo soy, que lo soy. Y solo yo puedo decir que soy. Y la explicación de este material didáctico, en el libro, yo sobre este material didáctico, dice, hasta ahora, en las escuelas, el planteamiento que se ha transmitido es que chico igual pene y chica igual vulva. Y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad y niega la existencia de una parte de las niñas y niños. Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad, y esto no se encuentra en los genitales, haciendo explícito el hecho de que hay chicas con pene y chicos con vulva. Y es interesante porque hay personajes públicos, políticos, uh-huh, científicos, académicos, que burlando me dicen, bah, el gender no existe. Yo nunca lo he encontrado andando por la calle. Yo, en cambio, lo encontré por la calle. ¿Sabes dónde? Aquí, en México, en Ciudad de México. Frente de la catedral, yo vi un edificio con una bandera de España, y pregunté al padre Alfonso López Muñoz, ¿qué es ese edificio? Y él me contestó, es un edificio de la embajada española, lo llaman la Casa de la Cultura, uh-huh, y llamó mi atención una escrita sobre la ventana, en rojo. Esta escrita decía, para mí, no sé si todavía está, pero hablo de noviembre del año pasado. Para mí, el género no es físico en lo absoluto, es insustancial. Es el alma, tal vez es el talento, el sabor, el entorno. Es la forma en que uno se siente, es la luz y la sombra, es música interior, es un intercambio de miradas, está más apegado a la vida y al amor de cualquier combinación de genitales, ovarios y hormonas. Sí. Lo que cuenta no es la evidencia objetiva, sino la percepción subjetiva. Y esto es devastador. Eso es devastador. Devastador. Y en España, el país está empapelado de este carteles. Hay niñas con pene y niños con vulva. Donde quiera. También hay estos modelos andrógenos, ¿no? Que los ves y parecen mujeres. Y hay hombres que parecen mujeres más bien, y mujeres que parecen hombres, y bueno, así. Nos vamos un corte, y ahora que regresemos continuamos con este tema tan importante y tan trascendental. Formamos parte de la vida. Descubre cómo es tu vida en Bioética para Todos. Bioética para Todos. Vamos a un corte y regresamos. Escaparate, las artes vistas desde otro ángulo. Un programa de la Escuela de Artes, donde conocerás danza, cine, artes visuales, música, literatura y todas las formas de expresión del arte. ¡Escaparate! Escúchanos todos los martes de 3 a 4 de la tarde por el 1670 de AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. El JJ, el Indio, la Barbie y la Mano con Ojos son solo algunos de los narcotraficantes que operaban desde Huixquilucan mientras Alfredo del Mazo fue presidente municipal. Y ahora dice que va a arreglar la inseguridad del Estado de México. ¡Es una burla! Los mexiquenses no podemos esperar más. El PRI se tiene que ir. Es urgente recuperar la seguridad y la tranquilidad que se necesita para poder generar 1 millón de empleos bien pagados y cerca de ti. Llegó el momento. Solo el PAN puede sacar al PRI. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Compañero mexiquense, tú tienes la última palabra. Elegir a los que te amenazan con perder lo que tienes o escoger a esos que hablan de cambio, pero solo buscan seguir teniendo con qué pagarse su vida de viajes y lujos. También puedes elegir a esos que sin experiencia
son títeres de quien pretende arreglar los problemas de nuestro estado con esperanza. Pero, ¿por qué mejor no elegir bien? Elige PRD, porque Juan Cepeda sí puede. Juan Cepeda, candidato a gobernador. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Se levantan a las 5 de la mañana, preparan desayunos, dejan a los niños en la escuela, la hacen de maestras, de doctoras y siempre con una sonrisa. Son amas de casa y merecen más que un gracias, merecen un sueldo. Quiero que tengas un salario rosa, un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan. Fuerte y con todo por el salario rosa. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, PVM, Nueva Alianza PES, PRI. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Durante esta campaña, todos te van a proponer lo mismo: resolver la inseguridad. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La seguridad tiene un solo camino: mano dura. Yo voy fuerte y con todo contra los que roban y quienes lo permiten. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, PVM, Nueva Alianza PES, fuerte y con todo, PRI. Bioética para todos. Bioética para todos. La vida tiene aire, tierra y agua. Bioética para todos. Bioética para todos. Bioética para todos. Bioética para todos. Ya estamos de regreso. Aquí de regreso en Bioética para Todos, les recordamos que estamos en Facebook Live, en Bioética para la Radio, con el invitado, el doctor Gianfranco Amato, experto en ideología de género, y nos está platicando todas las cosas que están llegando a este país, que en muchos países del mundo ya se han pues infiltrado y se han hecho legislaciones, y aquí estamos empezando, y pues unas cosas un poco... pues devastadoras, ¿no? Estábamos platicando, pero pues vamos a seguir aquí platicando. Toño, ¿qué te parece? De 0 a 4 años estamos ya endocrinando a los niños. Cuando los niños a esa edad quieren jugar, ya les estamos metiendo en la cabeza confusiones y cosas que los dañarán para la vida. Sí, es una situación bastante controversial. Yo, por ejemplo, me hago la pregunta: un niño de 4 años no tiene capacidad de derecho en ninguna parte del mundo para comprar un coche, para comprar una casa, para contraer nupcias, por ejemplo. No tiene la capacidad de solicitar una beca en Harvard para estudiar a futuro. Pero sí se ha hecho un invento del derecho positivo, vamos a decirlo, no del derecho natural, del derecho positivo y la teoría de Kessler, de que se le puede dar un derecho sexual y reproductivo como derecho humano fundamental, cuando no va a tener derechos patrimoniales de otro tipo, cuando inclusive su personalidad jurídica es reconocida, pero no tiene la capacidad de llevar a cabo contratos o cosas de este tipo. Es una observación muy interesante, y lo mismo vale para la eutanasia infantil. Lo que pasa en Holanda y Bélgica. La eutanasia infantil, o sea, un niño de 8, de 9, de 10 años, que no tiene derecho, puede decidir su vida. Estamos en absurdo. Porque cuando falta la capacidad de reconocimiento de la realidad, así como es, hay una explosión ideológica que es devastadora. Y lo que estamos viviendo. Dicen que la teoría gender no existe. ¿Saben ustedes cuál es la revista más leída en el mundo? ¿La publicación? National Geographic. National Geographic, bravo. National Geographic. Leída por 50 millones de lectores y traducida en 31 lenguas. Y por favor, vayan a ver la portada.
de la National Geographic de enero 2017, este año. Gender Revolution. Hay un niño, que es niña, Fluid, y la edición en español es Género, la Revolución, con siete adolescentes con siete géneros diferentes. Y pero atrás de toda esta locura, esta tontería, hay una sola cosa. Tenemos que acordarlo. El business, el dio dinero, el becerro de oro. Le daré un ejemplo. En Gran Bretaña, en el 2014, el Servicio Nacional de Salud británico aprobó definitivamente el uso de un fármaco, el gonapeptil. Es un bloqueador hipotalámico para bloquear la pubertad a los niños y dejar más tiempo para decidir si convertirse en chico o en chica. ¿Y sabe cómo se suministra este fármaco? Son inyecciones mensuales en el estómago. Una inyección al mes en la barriguita de los niños. ¿Y por qué hacen esto? Porque sea menos invasiva la intervención quirúrgica de cambio de sexo después de la mayor edad. Quindi, se va a ver niños de 16, 17 años imberbes y con voz femenina, y niñas de 16, 17 años sin senos y sin menstruaciones, andróginos. Y todo esto en España, donde están delirando, se puede hacer también sin el consentimiento de los padres. Dice el párrafo 3 del artículo 14 de una ley aprobada en la Asamblea de Madrid: la negativa, cito, la negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor. Decide el juez. ¿Y dónde está el principio de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 26, párrafo 3, que dice que los padres tienen el derecho a la prioridad de educación de sus hijos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y pero sobre esta manipulación química devastadora, de veras devastadoras, hay un hecho interesante. En los Estados Unidos se están dando cuenta que esto es una perspectiva muy peligrosa. Y the American College of Pediatricians, que es el colegio de los pediatras americanos, emitió un documento muy interesante el año pasado. El título es: la ideología de género perjudica los niños. Son 8 puntos muy, muy interesantes. Empieza así el documento. El Colegio Americano de Pediatras urge a los educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología que determinan la realidad. Punto 1. Primero, la sexualidad humana es un rasgo binario, biológico y objetivo. Los genes XY y XX son marcadores genéticos de salud, no marcadores genéticos de un trastorno. Punto 2. Nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo biológico. El género,
o sea, la conciencia y el sentimiento de uno mismo como hombre o mujer, es un concepto sociológico o psicológico, no un concepto biológico objetivo. 3. La creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso. 4. La pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. 5. Según el DSM-5, hasta un 99%, cuidado, de niños con género confusos y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. 6. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas, testosterona y estrógenos, se asocian con riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. ¡Qué barbaridad! 7. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo, incluso en Suecia, que se encuentra entre los países con mayor respaldo LGBT. 8. El último punto. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo con el opuesto constituye un abuso infantil. Child abuse. Y este documento fue firmado por el presidente Michel Cretella, el vicepresidente, y Paul Haag, uno de los más importantes psiquiatras de América. Paul Haag. Franco, ¿y cómo entender todo este movimiento como un nuevo ataque, un ataque frontal extraordinario, quizás de una forma final a la familia? Sí, porque como dijo el Papa Francisco, y sería muy interesante leer el punto 56 de la exhortación, todo esto vacía la visión antropológica de la familia. Uh-huh. Porque si tú decides de día en día si eres varón o mujer, uh-huh, quién es el padre, quién es la madre, quién es mamá, quién es papá, un grosso ataque. Y por eso el Papa Francisco dijo que el gender es una guerra mundial contra la familia. Y el punto peligroso de toda esta ideología está en el principio del documento de los pediatras americanos, que es muy interesante, donde dice, cuidado, son los hechos y no la ideología que determinan la realidad. Aquí está el punto. La mujer más inteligente, según yo, del siglo XX, Hannah Arendt, es una filósofa judía alemana, que escribió un libro muy importante, Los orígenes del totalitarismo. Dijo en este libro, explicando muy bien cómo nace la dictadura, el desprecio ideológico por los hechos contiene la orgullosa presunción del dominio humano sobre el mundo. Aquí está el germen del totalitarismo. Aquí. Muy interesante este planteamiento. Y pues bueno, no, ¿cómo hacer esta conexión entre una ideología totalitaria y la ideología de género? Vamos a responder y a seguir comentando con el doctor Gianfranco Abati. Sí, regresando después de un corte. No por todos. Formamos parte de la vida. Descubre cómo es tu vida en Bioética para Todos. Bioética para Todos. Vamos a un corte y regresamos. Necesitamos más amabilidad, más compasión, más diversión, más risa.
Definitivamente quiero sumarme a eso. Es una de las tantas declaraciones que ha hecho la famosa actriz, presentadora y comediante estadounidense Ellen DeGeneres. Ellen inició su carrera elaborando monólogos cómicos en pequeños clubs y cafeterías. Alcanzó su máxima popularidad en febrero del 97, cuando ella hizo pública su homosexualidad en The Oprah Winfrey Show. En septiembre de 2003, DeGeneres presentó un nuevo programa matutino de formato entrevistas llamado The Ellen DeGeneres Show. Su estilo cómico ha sido comparado con el del gran humorista Bob Newhart, especialista en monólogos. Es ganadora de varios premios Emmy, ha presentado 2 galas de lo mismo, los premios Grammy, y ha sido maestra de ceremonias de la gala de los premios Oscar. Es la primera persona de la historia que presenta las 3 galas. Radio Nahuac. A favor de la diversidad. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Se levantan a las 5 de la mañana, preparan desayunos, dejan a los niños en la escuela, la hacen de maestras, de doctoras y siempre con una sonrisa. Son amas de casa y merecen más que un gracias, merecen un sueldo. Quiero que tengas un salario rosa, un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan. Fuerte y con todo por el salario rosa. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, PVM, Nueva Alianza, PES, PRI. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Hay situaciones en las que simplemente no dirías que no. Y no lo harías porque sabes que hay muy buenos motivos para no hacerlo. Como cuando tu papá te pide que le conectes la tele. ¡Hijo! Cuando tu mejor amigo quiere que lo saques a pasear. ¿Qué tal cuando tu país te necesita? ¿Le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario de casilla, capacítate para que el 4 de junio tú hagas la diferencia. Tú decides hacia dónde vamos. Únete a las y los funcionarios de casilla y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Bioética para todos. Bioética para todos. La vida tiene aire, tierra y agua. Bioética para todos. Bioética para todos. Bioética para todos. Bioética para todos. Ya estamos de regreso. De regreso para este tercer y último bloque de este tu programa de la Facultad de Bioética, Bioética para Todos. Bueno, es importante que por favor nos hagan llegar sus comentarios a través de la red social Bioética para la Radio en Facebook, o que nos escriban al correo electrónico de la Facultad de Bioética. Marina. Aquí nada más recordándoles también que pueden ver el programa en Facebook Live, en Bioética para Todos. Y estamos, pues la verdad, hablando de cosas muy importantes, porque como decía el abogado Gianfranco Amato hace rato, son cosas que la verdad la sociedad cree que es un mito, ¿no? Cuando uno habla de estas cosas, de la ideología de género, te dicen, no, seas exagerada, ¿no? Y en realidad, ¿no? Exacto, se ve lejos, como dice el doctor Amato. No lo crees, pero está aquí, está. Tuvimos el folleto de educación de Marcelo Ebrard, en donde precisamente hablaba de todas estas cosas que explicaba el abogado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, doctor Amato? Lo más importante es darse cuenta de lo que pasa, porque es muy peligroso el... Hannah Arendt, la filósofa, decía que para que nazca una dictadura son necesarias 3 cosas: un poder muy fuerte, una máquina de propaganda micidial y un pueblo dormido. Pues eso es lo que tenemos, ¿no? El tercero es peligroso. Sí, el tercero es peligroso. Si tú no te das cuenta de lo que pasa, que ocurre, eso es muy peligroso. Y hace el juego de la dictadura. Y la propaganda ahí está, porque lo tenemos en los comerciales, lo tenemos en las películas, lo tenemos en las noticias. Y si tú te atreves a decir esto, entonces eres homófoba, sí, ¿no? Eres una exagerada, eres homófoba, eres tú nazista. Fomentas, ¿no?, odio. Fomentas odio. Y es el silencio, el subestimar y la ignorancia, que es muy, muy, muy peligrosa. Yo cuento siempre una anécdota que me pasó en Roma. Estaba dando una conferencia y a un determinado momento vi entrar una mujer mayor, vieja, muy, muy vieja.
Y yo pensé, esta mujer debe tener más que 90 años. Se sintió, escuchó muy atentamente la conferencia. Y cuando yo terminó, decidí hablar con esta mujer. Descubrí que tenía 97 años. Mm. Estaba lucidísima. Yo le dije, señora, a su edad, subir por la noche a escuchar las conferencias es encomiable, congratulaciones. Y ella me dijo, no, soy aquí para hacer lo que no hice hace 80 años. Dijo, no entiendo, señora, ¿qué quieres decir? Verás, me dijo, cuando en Italia fueron aprobadas las leyes antisemitas, nadie protestó porque nadie sabía nada. Estaba una increíble ignorancia. Y los que sabían como yo, me dijo la mujer, decían, oh, tanto a los judíos en Italia no pasaría nada. Es una cuestión política por el acuerdo con la Alemania. Ni tampoco Mussolini cree estas cosas. Me dijo, piense que yo fui de mi párroco. Y mi párroco me dijo, hijita, tenemos problemas más importantes de estas tonterías de la política. Y ella me dijo, ¿sabe cuándo? ¿Cuándo? Me di cuenta de que eran las leyes antisemitas en Italia. Digo, no señora, no sé. Un sábado por la mañana de octubre de 1943, cuando los soldados alemanes de SS de Kappler rondaron el gueto, el barrio de los judíos, y sacaron 1000 hebreos y regresaron después de la guerra 16. Y mi mejor amiga, que era judía, no regresó. Lo que yo no hice por ella, entonces no quiero que vuelva a pasar, sí. Que se repita. Es así, así, así que se pierde la libertad. Subestimar y no saber, y ignorar. Es muy, muy peligroso. Efectivamente. Y por eso estamos aquí en el radio, para que todo mundo escuche estas palabras, y porque nuestro propósito es informar, tener cuidado y tener nuestras antenas bien arriba para escuchar estas cosas y para darnos cuenta y analizar. Yo digo que siempre es bueno analizar. En una conferencia que dio el doctor Amato en octubre, nos enseñó un comercial de ideología de género que estaba aquí en el puente de Montelíbano, que decía que era de Chevrolet y decía aquí somos las generaciones que tienen hijos de otra especie. De otra especie, ¿no? Una mujer con un perro. Y yo había visto ese anuncio muchísimas veces porque paso por ahí todos los días y nunca me había llamado la atención hasta que el doctor me dijo en la conferencia, y yo dije, ah, caray, claro, somos capaces de dar a luz a individuos de otra especie, o sea, a un perro, a un gato, a lo que sea, ¿no? En una ocasión oí que le preguntaban al cardenal O'Connor de Nueva York, un grupo de activistas pro vida, le preguntaban, cardenal, ¿debemos de todavía dar la batalla legal en el tema del aborto o concentrarnos en las mentes y corazones y la cultura del aborto, ¿no? Y el cardenal O'Connor les dijo, es muy importante continuar la batalla legal, dice, porque la ley educa, ¿no? Entonces, muchos de estos, la cosa más peligrosa, cuidado, la ley siempre tiene una fuerza pedagógica, por la gente, uh-huh. Los que es legal, es moralmente justo, lícito, ¿eh? Uh-huh. Aunque sabemos que no es así. Sí. Las leyes antisemitas eran leyes publicadas en el diario oficial, registradas al Tribunal de Cuentas, todo perfecto desde el punto de vista formal. Eran leyes injustas. Y mandamos la señal que si es legal, es correcto. Sí, es justo, es lícito, pero no todo lo legal
es lícito, ¿eh? Claro, claro. Yo creo que aquí hoy en día México, no es así, claro. Yo creo que aquí en México el tema de la familia tiene todavía resonancia, de alguna u otra forma entender esta batalla de la ideología, sí, de género, que principalmente viene de fuera, porque sí, hace un año, no sé, en México no se hablaba. Es muy importante, esto. Yo estaba aquí, ¿eh? Es muy, muy importante, sí, que el tentativo del presidente Peña Nieto de introducir el matrimonio igualitario y la ideología de género como en los actos de nacimiento falló. El 9 de noviembre del año pasado, 2016, falló. Esto significa que aquí hay una esperanza en México. Sí. Poco tiempo después. No es demasiado tarde. Poco tiempo después hubo elecciones en los estados. Fue una gran derrota para el partido. Entonces yo creo que sí hay de alguna forma cierta resonancia en la gente de todo sí, esto. Sí, porque... Pero hay que verlo en su verdadero alcance. Porque... Pero el problema es cultural. Es un problema. Sería si en algunos minutos durante la entrevista el doctor tocó un tema muy importante. Hemos de estar atentos a que esto no se vuelva una política de Estado. Ok, no va a aparecer en las actas de nacimiento, no va a haber matrimonios, pero el Estado ya está adoctrinando así. Sí. Y corremos un riesgo grave como en algunos estados de la Unión Americana. Si tu hijo no va el día que van a hablar de esto, sí, a clases, te pueden sancionar inclusive con pena de cárcel. Seguro. Cuando esto es un derecho humano fundamental de los padres, educar por el bien de los hijos en este sentido. Entonces, este sería, por ejemplo, un campo importante abarcar, ¿no? Sí, sí, la educación. Sí, sí, porque este principio fue establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hay una razón. ¿Y por qué en el 1948... decidieron establecer este principio que antes ningún documento jurídico nacional ni internacional establece? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque después de la guerra, la experiencia demostró al mundo cuánto fue devastador, esencial, terrible el adoctrinamiento de los jóvenes a través del Volksaufklärung, el sistema de educación público estatal del Tercer Reich. Se entendió. Y la definición del Ministerio de la Pública Instrucción alemano era Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, o sea, Ministerio de la Instrucción, de la Pública, Instrucción Pública y Propaganda. Y los dos competencias, no es un caso, ¿eh? Educación y propaganda, juntos en aquel ministerio. ¿Y saben usted quién fue el ministro de la pública, educación pública alemano en Alemania desde el 13 marzo del 1933 hasta el fin? El doctor Josef Goebbels. El mismo era propaganda. Sí, sí. Claro. Porque el ministerio era Volksaufklärung und Propaganda. Mm. Es significativo, muy interesante, que propaganda y educación en lo mismo ministerio. Bajo el mismo. Y entonces se decidió establecer este principio en la Declaración de los Derechos Humanos del 1948. Y tenemos que volver a defender este principio ahora, hoy en día, que tenemos no tenemos más la dictadura nazi. Pero, como dice el Papa Francisco, tenemos la dictadura del pensamiento único. Y la experiencia demuestra al mundo que frente a cada dictadura, de cada color, de cada... hay solo tres posibles modalidad: ser conniventes, la connivencia, esa indiferencia, la complicidad o la resistencia, oponerse. Y nosotros tenemos que decidir si ser cómplices, conniventes o opositores.
En este contexto yo creo que sería muy importante que nuestro público estuviera informado. ¿Cómo conseguir la obra de nuestro invitado? O sea, es, si hablando es con una elocuencia impresionante, yo creo que leerlo ha de ser un placer mucho más grande y una responsabilidad educativa para nosotros. Algunas personas están preguntando ¿a dónde puede encontrar lo que publica el doctor? Y otras más, que ¿a dónde va a dar conferencia si es que lo va a hacer en México? Pues ahora se va a Querétaro a una conferencia, a un congreso, que habla, donde hablará mañana. Tiene ya 5 o 6 libros el doctor Amato, en donde explica estas cosas. Y también hay videos en YouTube, En ¿no? YouTube, en español también. En español. Dio conferencias aquí en México, en noviembre del año pasado. Sí, sí. Y ahora vamos a grabar la conferencia de mañana o de hoy. Sí. Y la ponemos en YouTube. Sí. Y... pues sí, entonces, y el chiste es también leer mucho, ¿no? Y yo creo que es informarse, y yo creo que el doctor Amato, su éxito es que está tan informado, que lee las leyes, que lee las cosas que están sucediendo en todo el mundo, no nada más en su círculo, y eso es lo que lo hace un hombre tan internacional, tan preparado en el tema, y pues para eso nos hicieron el favor de traerlo a esta conferencia de Querétaro. Jorge, ¿nos puedes explicar un poco de la conferencia de mañana? Rapidísimo, porque creo que ya estamos por terminar nuestra hora. Sí, digo, es un congreso que organizado por mujeres que van a hablar de... ¿cuál es el título, Gianfranco? La belleza del amor. La belleza de amar y vivir. De amar y vivir, ¿no? De alguna forma... pues, no, ser feliz. De amar y ser feliz. De amar y ser feliz. De amar y ser feliz. Cierto. Entonces, pues la idea es justo esto, ¿no? De alguna forma hacernos conscientes de todas estas realidades que está viviendo la mujer, la familia, la juventud, y pues de despertar ese interés y de alguna u otra forma, pues siempre en esta visión de qué podemos hacer, ¿no? No solamente es quedarnos con los brazos cruzados, sino ver de alguna u otra forma en mi microcosmos, en mi radio de influencia, que parte desde mi propia familia, pero qué acciones concretas podemos hacer para realmente fomentar todo aquello que creemos que promueve el desarrollo de los jóvenes, que promueve las familias, que promueve mejores comunidades, mejores países, ¿no? ¿Puedo terminar con una cita? Por favor. Muy importante, porque... no es una cuestión confesional y de fe. Aunque el Papa Francisco intervino 200 veces. Yo, el ateo laico y de izquierda más inteligente que yo conocí en mi vida, Giorgio Gaber, que es un cantautor, un artista italiano muy, muy afamado, autor de teatro, un día dijo: según yo, el hombre y la mujer están destinados a mantenerse absolutamente diferentes. Y contrariamente a lo que muchos piensan, yo creo que es necesario mantenerlas o incluso exaltarlas, esas diferencias. Porque es de ese mismo encuentro y enfrentamiento entre un hombre y una mujer que se mueve el universo entero. Al universo no le importa nada de los pueblos, de las naciones. El universo sabe solamente que sin dos cuerpos diferentes y dos pensamientos diferentes no hay futuro. Así es, estamos aquí para complementarnos y no para pelearnos, los hombres y las mujeres. Pero la ideología de género no es una cuestión de igualdad, no es la cuestión de... es otra cosa, es una dictadura, yo creo que lo podemos sumar, de pensamiento, una manipulación de los sentimientos, en donde lo más importante es relativo, el relativismo. Sí, sí. Y la capacidad de confrontarse, porque lo dijo Papa Francisco muy, muy bien. Dijo: yo me pregunto si la así llamada teoría del gender no sea también expresión de una frustración y de una resignación, orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma.
Sí, dijo el Papa, corremos el riesgo de dar un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución. Fíjate. Pues, Toño, acabamos esta magnífica entrevista con el doctor Gianfranco Amato. Quedamos a sus órdenes aquí en 1670 AM Radio Anáhuac Amplía Sus Sentidos y en Facebook Live, Bioética para la Radio. Toño. Doctor, le deseamos todo el éxito en las actividades que va a realizar mañana en la ciudad de Querétaro y pues esta facultad queda abierta siempre para usted, para que el diálogo y que nos ilustre con estos planteamientos. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Bioética para Todos. Bioética para Todos. Bioética para Todos. Radio Anáhuac.